7:14, en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, ganar la contienda por el control de la petroquímica Monómeros es el premio mayor para el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy el embajador de Colombia en el vecino país reiteró que será la junta directiva de Maduro la que tome las riendas de la empresa ubicada en Barranquilla. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, insistió en una entrevista con la agencia EFE que la firma Monómeros regresará a manos del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Petro, al reconocer a Maduro, reconoce que el dueño de Monómeros es el gobierno venezolano. Aunque el gobierno venezolano presentó una junta directiva, esta todavía no asume el control, pues para quedar en firme deben pasar 10 días durante los cuales los actuales administradores de Monómeros, en manos de Juan Guaidó, pueden interponer un recurso. A pesar de eso, el embajador colombiano dejó en clara la decisión. Monómeros se le va a devolver a Venezuela de acuerdo a nuestra reglamentación. La junta directiva de Nicolás Maduro fue registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 24 de agosto por Pequiven, petroquímica del gobierno venezolano y accionista mayoritaria de Monómeros. Esto en su afán de recuperar el control de la empresa. Para los analistas, dejar Monómeros en manos de la junta directiva de Maduro tendrá repercusiones considerables. Si vuelve al control totalitario por parte de Venezuela, pues vamos a depender de las decisiones que se tomen en ese país, y bajo estas circunstancias, si esas decisiones no son acertadas, pues estaría en riesgo no solamente la operación, la actividad de la compañía, sino la buena cantidad de empleos, donde muchos nacionales pues se benefician de esta situación. Por otra parte, la Fiscalía venezolana aseguró tener listas 23 órdenes de captura contra algunos directivos de Monómeros por presunta corrupción en la administración actual. Monómeros es la mayor productora de agroinsumos del país.